Queridos amigos, esto es La Palabra en Voz, les habla el Cardenal Daniel Sturla, Arzobispo de Montevideo. Y en este segundo domingo después de Navidad, escuchamos el Santo Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, algunos versículos de este prólogo del Evangelio. Dice así: Al principio existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la Palabra, y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la percibieron. La Palabra era la luz verdadera, que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a los suyos, y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la sangre, ni por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Y la Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, nuevamente en este tiempo de Navidad, escuchamos la lectura del prólogo del Evangelio según San Juan. Allí se nos dice que al principio existía la Palabra, esa Palabra que estaba junto a Dios y que era Dios. Es el Hijo engendrado desde toda la eternidad por el Padre, y el Hijo que se hace carne, se hace hombre en el seno purísimo de la Santísima Virgen. Por esa Palabra todo fue hecho, todo lo que existe. Y esa Palabra creadora, al encarnarse, nos hace partícipes de su misma intimidad. Nos da la posibilidad de ser hijos de Dios. Esta maravilla es la fe cristiana. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron. En estos días en que estoy compartiendo una misión juvenil en un barrio popular de Montevideo, cuántas casas visitadas, cuántas se abren a esta presencia misionera y reciben con gozo la Palabra. Algunas sí se cierran, pero la mayoría se abren, se escucha, se comparte la oración y la vida, y de este modo experimentan esa fuerza transformadora de la Palabra de Dios. Y aquí estoy en la obra Tacurú, donde hace un rato salieron los camiones llenos de jóvenes que van a barrer la ciudad y que a través de estos convenios encuentran un modo también de cambio en sus vidas, de que hay herramientas para salir adelante. Pero para todos la herramienta fundamental es esta apertura a la Palabra, este saber que el Señor toca la vida y es la luz que disipa la tiniebla, es la vida que vence a la muerte. A todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Esto es también para nosotros hoy una palabra que nos llega y nos transforma. Que nos bendiga en este tiempo de Navidad el Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Thank you.
Señor.